nuevo, sino busco un sonido. Quiero un lugar. Busco un sonido. Dame una nota de distorsión. Dame la luna estrella de mar. Te doy a The Sweet Bonafunk, aquí en Ritmos con Historia. Bueno, pues esta agrupación en busca de encontrar nuevos sonidos han fusionado diferentes estilos musicales como el funk y el rock, algunos electrónicos y otros de los cuales nos estarán platicando a lo largo de esta hora. Además, nos darán pie para conocer parte de la historia de algunas bandas que están marcando tendencias, como es el caso de Muse. Así es de que de esto y más a lo largo de esta emisión. Por lo pronto le damos la bienvenida, chicos. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias. En las guitarras, Taxon y Emanuel, Diego en el bajo, Mike en la batería, Jerry en la voz. Y bueno, chicos, pues platíquenos cómo inicia este proyecto, cuánto tiempo juntos, qué tan difícil ha sido irse acoplando. El proyecto tiene desde el 2010, se empezó con maquetas y ya realizamos ahora sí lo que es un EP, está por salir el nuevo EP este mes también. Y pues juntos ya como banda tenemos este año, como enero, febrero, todo este año ya esta alineación. Esta alineación, sí. Pero el proyecto en sí ya venía de atrás, sí, ¿no? Sí, ya venía de atrás. Del 2000 Ricardo y yo empezamos y pues ya empezamos a buscar elementos y fueron cambiándose hasta que ahorita está la banda como empieza como a amarrarse, sí. ¿No? Y bueno, ¿qué tan difícil ha sido esta búsqueda? ¿Desde que empezaron dijeron vamos sobre estos estilos musicales o fueron buscando a ver cómo encontraban como una personalidad? Pues lo que pasa es que también por los mismos estilos que tenemos cada quien a la hora de tocar, a la hora de la fusión de la música se escucha muy padre el rock funk que terminamos haciendo, casi casi sin, bueno, no sin quererlo porque sí es planeado, pero salió solo, ¿no? Son cosas que se dan solas. Por ejemplo, al estar escuchando los bajeos que hace Diego, pues uno empieza a meter las guitarritas nada más para acompañarlo realmente, ¿verdad? Son cosas que se van dando una tras otra. Y está muy padre porque, más que difícil, ha sido laborioso, pero muy, muy padre, muy, muy entretenido. Perfecto, y ahí está ese proceso. Ya tienen por ahí un demo, que por cierto, tenemos discos, demos para ustedes, hay 20, entonces para las 5 personas que se pongan en contacto con nosotros en el martes 5, para el jueves otros 5, sábado 5 y domingo 5, así es de que las primeras 5 personas que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales se llevan estos demos, así es de que hay que estar en contacto, chavos, hay que participar bastante y por lo pronto vamos a un corte y volvemos a disfrutar de la música de The Sweet Bonafunk. We'll be right back.